Muy bien. Nuevo bloque de 678. En este caso pasamos al tema Colombia-Venezuela porque Néstor Kirchner se reunió con los cancilleres de Colombia y de Venezuela, en donde se anunció, entre otras cosas, el próximo encuentro entre el presidente Santos y el presidente Chávez de Venezuela para ver si pueden resolver finalmente el conflicto. Vemos el informe. Exitosa mediación de la UNASUR en el conflicto Venezuela-Colombia. Con la exitosa mediación del secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, hoy, en conferencia de prensa, se anunció que el conflicto Venezuela-Colombia está solucionado. Este es el mundo real. Primero va a dar sus declaraciones a los medios de comunicación después de 3 horas de reunión el secretario general de la UNASUR, el señor Néstor Kirchner, expresidente de Argentina. Les quiero decir que como secretario general de UNASUR hoy tengo una profunda satisfacción de haber asistido a una reunión ejemplar, a una reunión profundamente democrática, a una reunión con clara calidad integracionista entre los hermanos cancilleres representantes de la República de Colombia y la República de Venezuela, como secretario general de UNASUR, como hombre de Latinoamérica y que trabajando en todos estos temas, estoy absolutamente gratificado por este verdadero ejemplo de responsabilidad que han tenido, por supuesto, los dos gobiernos y sus representantes, los dos cancilleres. Quiero reiterar que ha sido un muy buen diálogo, como decía el presidente Kirchner, en donde la transparencia y la franqueza es lo que ha primado, lo que nos deja a nosotros muy satisfechos. Secretario General Néstor Kirchner, venimos a entregarle a todo el pueblo de Colombia nuestro amor y a extender nuestra mano de hermanos. Este es el país virtual. Sobre UNASUR y la elección de Néstor Kirchner, Carrió. Y es una tragedia para la Argentina. ¿Por qué es? Y porque a mí como argentina me avergüenza enormemente que un hombre tan autoritario pueda representar a la Argentina. El secretario general de la UNASUR, el señor Néstor Kirchner, expresidente de Argentina. Un hombre tan autoritario pueda representar a la Argentina. El secretario general de la UNASUR, el señor Néstor Kirchner. Hoy la Argentina está más aislada que nunca. Sí, Argentina está aislada por sus propios méritos. Bueno, de todas maneras Argentina ya está fuera del mundo. Como secretario general de UNASUR, como hombre de Latinoamérica y que trabajando en todos estos temas, estoy absolutamente gratificado por este verdadero ejemplo de responsabilidad que han tenido, por supuesto, los dos gobiernos y sus representantes, los dos cancilleres. Estamos aislados del mundo. Estamos absolutamente aislados del mundo. De vuelta el mundo está arrancando, pasó lo peor, entonces, y acá estamos nosotros. Aislado del mundo. Una reunión profundamente democrática, a una reunión con clara calidad integracionista. ¿Sí es cierto que Néstor Kirchner estuvo en la Cámara en el año una sola vez? Tampoco va a UNASUR. Como secretario general de UNASUR, hoy tengo una profunda satisfacción de haber asistido a una reunión ejemplar. Tampoco va a UNASUR. En medio de una crisis cerca de la guerra entre Colombia y Venezuela. Ha sido un muy buen diálogo, como decía el presidente Kirchner. Cerca de la guerra entre Colombia y Venezuela. Y la verdad que va a ser un fiasco. ¿Se imaginan a Kirchner, que no puede controlar su propio carácter, mediando en una supuesta guerra? Venimos a entregarle a todo el pueblo de Colombia nuestro amor y a extender nuestra mano de hermanos. Kirchner, que no puede controlar su propio carácter mediando en una supuesta guerra. Como secretario general de UNASUR, hoy tengo una profunda satisfacción de haber asistido a una reunión ejemplar, a una reunión profundamente democrática, a una reunión con clara calidad integracionista. Bueno,
Muy interesante las certezas de Carrió, digamos, en este sentido. Una vez más. Sí, una vez más. Pero Carrió no hace política. Creo que le pega mucho el brujito Macho. Show personal. Vos no haces política para destruir lo que construís. Política hace Manieto, política hace de Narváez, política hace Dualde. Pero Carrió no hace política, ese es un mito de la política argentina. Pero ser, digamos, tener una postura de show, ¿no es también hacer una forma de la política? Es una forma muy relativa, no hay vocación de poder en ella. Si no tenés vocación de poder, no podés ser político. Hay ambición de poder en ella igual, ¿eh? Hay ambición de figuración, que no es ambición de poder. Pero cuando empuja a toda la oposición, no se va y se vuelve, los agarra a todos y los reta y los empuja. Pero eso no es en función de una construcción. Uh-huh. No es un actor político. Es un actor político. Es un acto político que no consiste en hacer política desde el punto de vista de la construcción de poder. Claro. Okay. Claro. Me parece. Robert, ¿cómo ve la situación entre Colombia y Venezuela? ¿Cómo vio la mediación de UNASUR? Bueno, con el nuevo presidente de Colombia, ¿no? Santos, uh-huh. Que viene de una familia de periodistas, grandes periodistas, buenos periodistas. Yo creo que va a mejorar. Para mí, yo estoy muy contento que Argentina está haciendo esa mediación. Uh-huh. Porque eso va a la relación con Chávez un sentido, ¿no? Porque antes la relación con Chávez está vista por muchas personas como peligroso por el tipo de gobierno que existe en Venezuela. Uh-huh. ¿Qué tipo de gobierno le parece que existe? ¿Cuál es la descripción que haría del gobierno yo que existe? Yo creo que Chávez quiere ser dictador de Venezuela y seguir en Venezuela por muchos, muchos años. ¿Y cuáles son las señales que da, digamos? Porque estoy pensando bueno, cerrando, en las elecciones. Cerrando los diarios, controlando los diarios. ¿Los medios de comunicación en Venezuela no hablan mal de Chávez? Ahora creo que no. Lo único que lo cerraron antes, sí. Le dieron un golpe los medios, ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasaría en Estados Unidos o en Inglaterra si un medio llama al magnicidio? Lo cierran, ¿no? Creería. No, nunca. No. Que, a ver, ¿se puede hablar de dictadura en un gobierno que tuvo aproximadamente 25 plebiscitos ratificatorios? Creo que no. Me parece que los medios en Venezuela ejercen un terrorismo mediático. Yo creo que él quiere ser dictador. Es una inferencia personal que no está contrastada con la realidad. Y en el caso de los medios en Venezuela, quienes lograron levantar el golpe fue precisamente toda la organización de radios populares. No, era terrible. Yo estaba en ese momento en Venezuela. Era otra vez los medios usados en contra de un gobierno que está totalmente... Pero después puede ser por venganza de Chávez, pero nadie puede estar contento con lo que está pasando en Venezuela. Pero la libertad de expresión que existe en Venezuela es absoluta. Los que lo votan tampoco. Bueno, hay dictadores populares, ¿no? Y yo creo que posiblemente él es popular todavía. Pero es que técnicamente no podemos hablar de que hay una dictadura en Venezuela. Bueno, no, para mí es un tipo de dictadura popular. ¿Qué hubo en Argentina, bajo Perón? Yo creo que era una dictadura popular. No, claramente no. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. Recién estábamos hablando un poquito antes de que viniera al aire y yo le decía a Robert que nosotros conocemos dictadores que han llegado al poder con un golpe de Estado sangriento y que tenemos miles y miles de desaparecidos y que... por lo menos en lo que a mí respecta, a eso le llamo dictador, no a un gobierno como el de Venezuela, que no se ajusta a los parámetros liberales, ni liberales como se entienden en la Argentina, ni liberales como se entienden en Estados Unidos o en Europa. Me parece que tiene parámetros latinoamericanos y que hay que empezar a pensar las cosas. Hay categorías nuevas que todavía no están pensadas en América Latina y en ese sentido UNASUR es una herramienta muy importante. Y tampoco es cierto que las democracias europeas no tengan en su interior fallas, grietas de barbarie, se han comportado salvajemente al interior de sus propias sociedades con sus minorías, han utilizado la supuesta división de poderes para afianzar los intereses de un sector dentro de la propia estructura nacional. A veces a mí me da un poquito de descosor cuando se habla de América Latina y de determinados procesos populares
en América Latina y se los identifica inmediatamente con dictaduras cuando fueron procesos populares. En el caso del peronismo, que nada más ni nada menos ganó una elección en el 46 y volvió a ganar nuevamente una elección en el 52 y fue destituido por un golpe salvaje que tuvo primero un bombardeo sobre la Plaza de Mayo que causó más de 300 muertes y que, entre otras cosas, le dio el voto a la mujer en la Argentina y se lo transforma en una dictadura. Y no se hable de la misma manera con prestigiosas democracias del mundo, como Francia e Inglaterra, que por ejemplo durante el tiempo de la Guerra Civil Española, para ir un poco más lejos, fueron directa o indirectamente cómplices de la masacre fascista, falangista, sobre la República Española al dejarla completamente sola. Pero claro, repúblicas con poderes divididos, con democracias estables supuestamente. Creo que América Latina tiene un destino muy peculiar, que no está escrita la última palabra de que la democracia, la única forma de la democracia, sea la historia liberal de la democracia, sino que hay otras historias en el interior de la democracia, complejas, con restos a veces maravillosos y otros restos espurios. Hay autoritarismo dentro de las experiencias democráticas. Seguramente lo hubo en algunos aspectos en el primer peronismo. Seguramente hay formas de autoritarismo en la experiencia de Evo, o de Chávez, o de Correa. De la misma manera que también hay autoritarismo bajo otras condiciones en las democracias que se muestran sí como democracias plenas en Colombia o en Chile, por ejemplo, autoritarismos reales, represión a protestas, bajo condiciones democráticas aparentemente exaltadas por los grandes demócratas del mundo. En el caso de los medios en Estados Unidos, el ejemplo más reciente es la manipulación de la información de la guerra con Irak. Por ejemplo, esto fue aceptado por todas las cadenas norteamericanas de noticias. Y la respuesta gubernamental fue el estado de guerra que se vivía. Bajo ese estado de guerra también podemos considerar que Cuba está en guerra respecto del manejo de la información. Me preguntaba también, no lo voy a responder yo, pero digamos, ¿cuál es la, dónde está el límite entre un medio que hace, que critica a un gobierno y un medio que trabaja en contra de ese gobierno para sacarlo al gobierno? Un diario no puede sacar a un gobierno, ¿no? Yo creo que hay que pensar en como yo, como muchas personas, estaban esperando la revolución en Cuba para ver un país nuevo, democrático, con libertad. Y mira, ¿sigue cuántos años es ahora de dictadura? Yo tuve una gran decepción con amigos míos de la izquierda. Cuando llegó un dictador de la izquierda en Perú con Velasco, estaban contentos. No, estaban contentos. Y mostraban que no eran democráticos. Eso no estoy diciendo que toda la gente son así, pero la democracia es tan importante y hay que cuidarlo. Y lo que está pasando en Venezuela no es democrático. ¿No son democráticas 22 elecciones y plebiscitos? No, porque las elecciones no. Entonces no entiendo el concepto, porque me parece abstracto el concepto de democracia. Bueno, con ese criterio también podría decir que en Estados Unidos vota el 30% de la población. Cuando yo estaba en Santa Cruz hoy, ¿no?, en la iglesia de Santa Cruz, y hablaron de libertad, verdad y amor. La iglesia, por donde no le escuché, Rosa. Santa Cruz. Santa Cruz. Sí, donde, por ejemplo, bueno, estaba por encontrar los restos de el chico francés, ¿no? Sí. Y la chica. Uh-huh. Y eso realmente, yo estuve en Cuba y me siguieron todo el tiempo. Yo traté de... Es muy difícil en Cuba. Yo tuve otra decepción, ¿no? Un gran amigo argentino que... consiguieron que él estaba preso, torturado, y hicimos una nota en el diario y él salió. Yo encontré con él en Cuba. Entonces, en ese entonces, Castro estaba prohibiendo a los chicos salir de Cuba cuando parientes estaban en Miami. Yo hablé con él sobre eso, pero él estaba viendo Cuba con anteojos rosados, ¿no? Y realmente Cuba es una dictadura terrible, es totalmente Orwellian.
es como el rebelión en la granja. Me parece que son parámetros diferentes respecto de cómo se juzga democracia o dictadura. Yo también podría decirle que el país con más alto nivel de estabilidad social en términos de salud y educación está en ese sentido mucho más avanzado que el resto de América Latina, más allá de todas las críticas que me pueda merecer el régimen de Castro, entre las cuales se cuentan algunos aspectos muy ligados a efectivamente el manejo del periodismo, pero de lo contrario estamos hablando bajo un concepto aséptico respecto de lo que es democracia. Aquí mismo hemos hablado de la ligazón entre las corporaciones mediáticas democracia y los gobiernos en Europa. Democracia es libertad y equidad. El concepto de libertad es dialéctico. No hay un concepto único de libertad. Es muy interesante. Yo creo que democracia efectivamente debiera estar ligado a la libertad. Y cuando pensamos en ciertas democracias estables del mundo, tanto en la democracia norteamericana como en las europeas, hoy vemos que hay libertad para la circulación de las mercancías y prohibiciones estrictísimas para la circulación libre de los cuerpos. Claro. Los pobres, los inmigrantes que llegan sin papeles son convertidos en delincuentes. El estado de Arizona acaba de votar leyes terribles, ¿sí? Y la comunidad europea tiene también toda una construcción que es profundamente antidemocrática y que pone en discusión de qué democracia hablamos en las condiciones de época, cuando se gestiona un tipo de organización de la vida que ejerce una violencia brutal sobre millones y millones de desposeídos de todo. Entonces yo creo que estamos necesitados de pensar muchas cosas de nuevo. Sí, estoy totalmente de acuerdo que una sociedad necesita defender a rajatabla sus espacios de libertad, de igualdad, de equidad, pero tiene que empezar a cruzar los caminos entre la libertad, la igualdad, la distribución más equitativa de la riqueza. ¿De qué democracia hablamos cuando cada vez menos son dueños de todo? Pero sí, hay democracia. Es una discusión. Hay la frase de Anatole France, ¿no? Todos los pobres tienen la libertad de morirse de hambre bajo los puentes de París. Bueno. Sí, pero eso no es Francia hoy en día, ¿no? No es Francia hoy en día. No me refiero a que sea Francia hoy en día, sino al concepto de libertad. Concepto de libertad. Sí, bueno, es una discusión. No, pero son todos debates ahí. Por supuesto que es una discusión muy linda de la Argentina hoy en día, que se puede hablar, pero hay gente que tiene miedo de hablar. Está clarísimo. Increíble. Porque me dijeron, no, usted no puede ir ahí. Son terribles. ¿Por qué no? Yo no sé. Porque somos terribles, eso es verdad. Pero Concho, te dijeron también que recibió alguna amenaza antes de ingresar. Que nadie ve ese programa. Nadie ve el programa. Al mismo tiempo, es terrible. Eso es la libertad de expresión. Vamos al corte, ya volvemos, dale. Muy bien, Sandro luchó ser vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, entro en los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanecen